Una distancia considerable había entre él y los centrales. Mariano. ¿Sabes que le quiero leer el tatuaje a esta chica que está aquí atrás y no puedo? Bueno, ¿dónde lo tiene? Lo tiene en el hombro y lo termina aquí, en el cuello. Señoras y señores, se mueve la cadena, ¿qué pasa? Tremendo lo que está gritando la gente ahora. Uno más cuando se cumpla el tiempo. Piculiche. Bueno, se mueve la bombonera, ¿eh? Se mueven las cámaras, señores. Tiene la pelota otra vez Ramírez. El Cata Díaz cerrando una vez más. Porque a veces, a mí me dio bronca un muchacho que el otro día decía de Boca, que Boca tiene actitud copera, que esto, aquello, y es verdad, también tiene jugadores más de experiencia que nosotros, uh-huh. Pero yo el otro día noté algo en la cancha, que cuando San Lorenzo nos hizo el 2-1, el estadio se enmudeció, y yo he jugado en la cancha de Boca, ganando 2-0, y la gente de Boca se nos caía encima. Entonces yo a veces pienso que la gente se equivoca. Creo que es el momento en que más necesitamos de ellos. Bueno, el otro día un sector de una platea empezó a cantar en contra y el resto de la cancha empezó a cantar a favor. Y a mí eso, sinceramente, me tocó porque me gustó. Porque me había empezado a molestar que la gente esté cantando en contra. Habíamos dado vuelta un partido, el del 4-2 y todo, y empezó a cantar en contra. Y el resto de la gente lo levantó. Esa actitud es molesta, porque uno no le recrimina al hincha, escuchame. En el momento en que más te necesitamos, vos no tirás para atrás. Creo que a veces es cuestión de la hinchada un poco influye, y bastante a veces. Cuando uno siente el aliento permanente y todo, reacciona y dice, ¿qué está pasando acá, muchachos? Vamos, que tenemos que reaccionar. Y por ahí cuando se sintió ese silencio atropo, fue un silencio muy grande, también se sintió después en la cancha por ahí, también, ¿no? Boca es Boca. Boca
tiene una mística en la Copa que creo que ninguno, muy poco equipo la tienen. Y yo lo dije, a Boca le salen a jugar con miedo, es increíble, tienen un respeto que pasa de ser respeto, pasa a ser miedo. Y ustedes no. Entonces, Boca, San Lorenzo, el estadio, la gente de un lado, la de San Lorenzo del otro, la Bombonera que se siente, no es el mito, es verdad. Y bueno, estuve como 5 minutos medio que viajando, hasta que en una me putearon, dale la concha de tu mano, no sé qué. Pero bueno, ahí medio que me despabilé. ¡Estás jugando, che, mirá! ¡Van 20 minutos, uruguayo, dale! Estoy jugando. Sacamos la foto. Y al Chavo Fuchs siempre digo lo mismo, porque los primeros 45 minutos fueron paupérrimos, fueron lamentables. No la toqué, la pelota venía acá, yo corría para el otro lado, me cagaron a codazo, viste, estaba mal. Cuando estaba mal, me sacan... Me limpian a la mierda, seguramente pondrán claro. A la fiera Macié, que estaba en el banco, y me sacan porque se dieron cuenta que no. No me adapté. No rendí. Pero 45 minutos. Ya no se había adaptado. Pero bueno, pero hacía 15 días que estaba, un partido que te está jugando todo, pero no, el Caime de banca el segundo tiempo, pero el Chavo Fuchs dice, una vergüenza, lamentable, que San Lorenzo, una institución tan grande, se dé el lujo de contratar este tipo de jugadores. ¡No! Chavo, bien estuviste. Chavo. Fue lapidario. Obviamente yo lo vi después de partida, ¿no? Menos mal. Y bueno, ahí viene el segundo tiempo, seguía Rambert, gol 1-0 Boca. Digo, no, qué debut, locura, arrancaste una fiera. Debut y despedida, no juegas más. Y bueno, pero viste, siempre digo que la arriba siempre me tira una piedra, una soga, una cuerda, algo me tira. Y ahí viene un centro, el cabezón pelea con Dolber, la pelota rebota y me queda ahí. Le digo, bueno, me tiro un fierrazo de derecha y que sea lo que Dios quiera. Y me sale justo cruzado al palo izquierdo de Navarro Montoya, Rambert, que en vez de quedarse el palo se cierra un poquito para cubrir la adentro. Zona. Adentro. Y entra justo ahí. Ahí le digo, la máquina de humo total, a gol, empecé. La camiseta, digo, es la forma de... Claro, era la forma. La gata era de buenísimo. Era la forma. ¡Te amo! Es ahora o nunca, ¿no? Era de San Lorenzo toda la vida. Y bueno, estaba ahí. Es difícil de describir. Recuerdo que teníamos 18 años y Ariel tenía 19. Y yo me acuerdo que estaba en la cancha y cuando realmente dicen que la Bombonera tiembla, es verdad, yo estaba ahí y yo digo, son mis piernas que están temblando y miraba los papelitos que hacían así. Y yo, no, es la gente, decía yo. Y es muy fuerte, no es fácil. Y miraba los papelitos que hacían así. Y yo, no, es la gente, decía yo. Y miraba... Los papelitos que hacían así. Y yo, no, es la gente, decía yo. Y miraba los papelitos que hacían así. Y yo, no, es la gente, decía yo. Y miraba los papelitos que hacían así. Y yo, no, es la gente, decía yo. Corre nuevamente. Bueno, ¿qué pasa? Cuando realmente dicen que la Bombonera tiembla, es verdad, yo estaba ahí y... ¡Solo escapó! Es la gente, decía yo. Estábamos debajo de la hinchada de Boca. Y eso empezaron a gritar, y temblaban las paredes, parecía que se movía. La sensación de decir, esto se viene abajo. Pero después salir al campo y ver todo ese estadio, yo creo que... No lo he visto en otro lugar, sinceramente, vivir así una... No sé, una adrenalina, el hecho de salir al campo y ver toda esa gente, aparte que tira papeles, que grita y que no para un segundo en el partido, que lo vive a pesar de que Boca esté perdiendo, su gente está atrás, grita y grita y bueno, eso lo hacía aún más motivador para nosotros.